Autoridades del Ministerio de Justicia intercambiaron con el Sínodo de la Iglesia Presbiteriana Reformada en Cuba sobre diferentes aspectos recogidos en el proyecto del nuevo Código de las Familias. En la reunión donde participó la jefa de la Oficina de Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido, Caridad Diego Bello, se debatió sobre los 11 títulos del proyecto y los principales cambios respecto al código vigente de 1975. Esta pluralidad y diversidad del proyecto va hacia que junto a la familia que conocemos como familia tradicional, hay otros modelos familiares que también requieren de protección. Y de lo que trata el proyecto es de reflejar la realidad familiar cubana y de darle un reconocimiento, una garantía en derechos a todos aquellos modelos que no lo tenían, porque tenemos un código de familia vigente de hace 46 años, y que hoy requieren de garantizar esos derechos para que puedan desarrollar su proyecto de vida de una manera organizada. En el encuentro, los representantes de la Iglesia Presbiteriana en Cuba conocieron sobre la inclusión a los derechos de abuelas y abuelos, la violencia familiar, la responsabilidad parental, la gestación solidaria y la autonomía progresiva de las niñas y los niños recogidas en el proyecto del nuevo Código de las Familias. Las intervenciones abordaron el valor de aspectos vinculados a la protección de los ancianos, las personas con discapacidad y sus cuidadores. Desde Matanzas, Eliane Taguas Merino, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.